va a empezar a respetar mucho el concepto de las mujeres, porque increíblemente este deporte normalmente ganan las mujeres, por una razón lógica. Llevan hasta la cuenta de las esferas de pintura en la cabeza. El hombre normalmente entra como loco y ta 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 ta, ta quiere matar a todo el mundo. Ahora es el momento de que ustedes, en lugar de que le griten a la mujer en la casa, ahora pueden dispararle a una mujer. Y si ustedes, las mujeres, querían reclamar a sus esposos, ahora es el momento de disparar a un hombre, gratis. Van a ver cuál es el compañero que está totalmente chiflado y quiere salir corriendo a matar a todo el mundo y termina haciéndonos perder el negocio. E increíblemente van a tener compañeros que ustedes se van a quedar locos con la capacidad que tienen de manejar grupos. Porque seguramente en su casa son buenos padres, seguramente en sus hogares son buenos líderes. Capaz que por circunstancias de la vida en la oficina son bulleados, ni hablan. O mujeres llegan a pasar eso. Increíblemente en su casa son muy buenas esposas y tienen una nevera repleta de cosas. Y aquí van a ver cómo funcionan, porque son las que quedan con más pintura. Son las que más van a ganar al final. Si tú no eres vigente, si tú no eres una persona atractiva para tus hijos, no te paran bola. No es culpa cuando vos dices, es que mi hijo tiene 15 años y ya no quiere salir conmigo. Es porque ya no eres un tipo vigente, ya no eres interesante. Realmente yo soy el capo en esto porque mis compañeros me hacen caso y por eso ganamos. Excelente, me pareció muy bien lo que él nos explicó todo, cómo tenemos que jugar el paintball. Y como él dice, vamos a sacar destrezas, habilidades que a veces uno ni siquiera sabe que uno las tiene, ¿no? Y según lo que dijo Francisco, la de la Nina, el cambio de actitud y todo, yo creo que haremos capaz próximamente visitar con mi familia o con unos amigos. Bueno, para mí esta experiencia es algo realmente espectacular para todos. El saber que tienes que hacer las cosas en equipo, el saber que con tus compañeros cuentas para poder ganar, y si no lo haces y si eres unitario no puedes llegar a cumplir tus metas. Hola, espero que les haya parecido divertido lo que hoy día estamos filmando. Es tratar de, por medio del deporte, llegar al cerebro de las personas y hacer una reprogramación. La idea de esto es siempre que la diversión y la felicidad esté junto a ustedes. Les invité a que vean un video de lo que yo hago todos los fines de semana, que se llama Paintball.